nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, con todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que ahí te dejo a Oscar. No lo maté para que lo hagas a tu gusto. Me trató muy mal, Ana. Casi me corta. Me corrió de su oficina. Pero si yo no le hice nada. No lo penes. Así son los hombres cuando están histéricos por ondas de trabajo. Debe tener muchos problemas. Pero si hubieras visto cómo me trató. ¿Quieren tomar algo? ¡Qué inoportuno eres! Pues aquí trabajo, por si no te acuerdas. Limítate a traernos café. Oye, y cambiando de tema, ¿tu plan de hacernos amigas de esas chavas que nos caen como bombas? Sigue en pie. Ese plan incluye a la peladita, ¿verdad? Claro. Si es un imugre de mi prima Mónica. Oye, ¿y los cafés? Sí, señora. ¿Y después? Ya veremos. Nuestro objetivo es la provincia Nitro. El chiste es echarle a perder el espectáculo a Joaquín. ¿Me andabas buscando? ¿Por qué andas amenazando a Isabel Flores? No sé de qué me estás hablando. No te hagas. Sé perfectamente que tienes amenazada a Isabel y por eso se quiere salir del show. Y ahora vas a fingir sorpresa. No puedo creerlo, de veras. Te lo juro que yo no le hice nada a Isabel. Tus trucos no van a funcionar, Margarita. Isabel se queda en el espectáculo y punto, ¿me entendiste? Tengo despedazada la rodilla.
Deja de quejarte, hombre. ¿Por qué no me dices quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿No me recuerdas? No. Qué bárbaro, yo que no te he podido olvidar. ¿De veras no sabes quién soy? No, no creo haberte nunca visto en mi vida. Ni aún en tu infancia. No, no. Mira, voy a refrescarte la memoria. Dos niños. Uno rico y otro pobre. La burla constante del niño rico. Y el odio y coraje del pobre. ¿No recuerdas, Oscarín, cuando destrozaste mi carrito? ¿Federico? No me digas que tú. Sí, soy yo. Federico Cantú. El mismo que humillaste y maltrataste a tu antojo cuando éramos niños. ¿Pero estás loco? ¿Por eso me sacan de mi casa, me golpean y me amarran en un bulto? ¿Estás mal de la cabeza? No, está. El odio que he guardado durante todos estos años me ha hecho mucho bien. Ahora soy padre. Lo seré más. Ya nadie va a burlarse de mí. Y los que lo hicieron van a pagarlo muy caro. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué onda tú? No has salido de aquí en toda la mañana, ¿por qué? Es que tengo muchos problemas con esta cosa. Ay, manito, todos los tenemos. Además, tu Isabel, que quiere renunciar al espectáculo. ¿Por qué? Pues no sé, sé que... Creo que es porque Margarita le está presionando, aunque no sé con qué. Claro que Margarita negó todo, pero esto que está pasando me da muy mala espina. Pues mira, con ustedes quería hablar. ¿Para qué somos buenos? Quiero que me digan qué es lo que pretenden con Isabel. Mira quién viene ahí. ¿La viste? Sí. Si hay bronca, yo te voy el paro, ya sabes. Ústeme. Hola, muchachas. No vengo a pelearme. Ya me enteré de que Isabel quiere salirse del espectáculo. Cree que es porque te estoy amenazando. Y dice que no te dejaría renunciar al estelar. ¿Qué quieres, Margarita? Que dejemos todo eso del show y nuestras broncas atrás y nos hagamos amigas. Cálmate, cálmate, cálmate. No queremos broncas. Entonces, contéstenme. ¿Y tú quién es para exigir, maestro, que te contestemos qué o qué? ¿Qué? ¿Que quién soy? Soy el novio de Isabel. Pues permíteme que lo dude, maestro, porque ayer yo me le declaré y me dijo que sí. ¿Cómo la ves? Cálmate. Eso es. Vamos a festejar nuestra nueva amistad. ¿Y tú por qué pones esa cara? Margarita, ese de la cara es mi galán. Perdón, Elena, no lo sabía. No sabes cuánto lo siento. No, ya. Ay, perdón. No, ya. Tranquila. Bueno, por la amistad. Por la amistad. Amigas para siempre. Fuera rencores del pasado. Por la amistad. ¿Por qué no me dijo que Mónica vino ayer? Ay, perdóname, Rodrigo, es que he tenido tantas cosas. Quiero verla, don Julio. Ayer no permitían las visitas, pero hoy parece que no va a haber problema. Ella también cree en mí. La quiero mucho, don Julio. Y es casi lo único que tengo. Pobrecita. Ha de estar muy angustiada. Sí, de veras, nos dijimos cosas bien gachas, ¿verdad? Bueno, pero ya todo eso quedó en el pasado. Qué bueno, ¿no? ¿Estás bien, Mónica? Sí, voy al baño. Es que a mí me gusta pintarme bigotes. Mira. No, si es que eres re simpática, Elena. ¿Verdad? Thank you.
¿Quién? Yo, doña Esther. ¡Turbo! ¡Qué milagro! Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Bien, doña Esther, gracias. Es que, ¿sabe qué? Vine a ver a Rodrigo porque dijo que iba a ruletear, pero no fue. Ya toqué en su casa y no hay nadie. Y estoy preocupado. ¿No le habrá pasado algo? Pues no te quiero dar la malísima noticia de que Rodrigo está en el bote. ¿Qué? Es que al pobre le está yendo muy mal. Lo están acusando de algo que dizque hizo en su trabajo, que dizque traicionó al dueño, ¿tú crees? No, doña Esther, no. Rodrigo no sería capaz de traicionar a nadie, ¿eh? Y menos al dueño. Pues, ¿quién es el papá de su novia, la rica esa? Ay, por favor, ni me recuerdes. Hoy me enteré de que Mónica va a terminar con él. Oh. Yo creo que es el momento en que tenemos que estar más con él. ¿Pues sí? Porque ya, pues, Milenita ya entregó su corazoncito a otro. Ni hablar, mi Turbo. Bueno, pues ya está firmada la paz entre nosotras. Pues lo pasado, pasado, ¿no? Así es, ¿verdad, Ana? Claro, era una tontería estar siempre peleada. Solo quiero recordarles que conste que yo no tuve la culpa de que Joaquín me haya puesto de estelar. De veras, Margarita. Ya lo sé, no te preocupes por eso. Además, yo ya pronto me voy a casar. Yo ya me voy. Tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos mañana. Adiós, amiga. Adiós. Adiós, ¿eh? Adiós. Yo también ya me voy. Quiero ver cómo sigue mi papá. Ay, sí, pobre. Me contó Federico. De hecho, por eso a lo mejor tenemos que aplazar un poco la boda. Ahora tiene que encargarse de la compañía. Pero estoy segura de que tu papá se va a recuperar, Moni. Ojalá. Bueno, adiós. Nos vemos en la noche. Adiós, Elena. A ver si puedo ir a ver a Rodrigo. Mira, Julio es muy buena onda. De seguro ya te consiguió un pase. Y, por favor, ahora que lo veas, dile de mi parte que estamos con él. Sí. ¿Por qué no vamos a celebrar nuestro pacto de amistad a algún lado? ¡Magnífica idea! ¡Vamos al boliche! ¡Ay, sí, sí! Es que yo no sé jugar boliche. No, sí, sí, vamos. Sí, aprendes. Sí, vamos. ¿Sí vamos? Sí. Órale. Sí, vamos. Sí. Nosotros te enseñamos. Adiós. Nos vemos mañana porque ahora en la noche tengo que ir a ver una cosa de la actuada que me dijo la maestra Carmen. ¿Pero no vamos a comer juntos? Es que voy a ir al boliche con la Margosita y su amiga. No. Ya, listo. ¿Ya son novias? Sí. Se notó, ¿eh? Y apenas tienen un día de convivencia al mes. Bueno. Uy, no, ya. 3 minutos, 5 segundos, 25 décimas. Pasen mis amiguitas, por favor, tan lindas. Tan lindas estas niñas. Me urge hablar contigo. ¿Qué haces aquí, Pedro? Estoy harta de que me persigas. ¿Qué no lo entiendes? No quiero saber nada de ti. Es que te amo. Ay, ya lo hemos discutido mucho. Además, Betty te necesita. Siempre pregunta por ti. Ay, por favor, no me pongas de pretexto a la niña. Yo iré a verla cuando tenga tiempo. Pedro, ya no me molestes. Ya no puede haber nada entre nosotros dos después de lo que pasó. Ahora eres tú la que pone los pretextos. No es que no me quieras ver por lo que pasó, sino porque ya tienes novio. ¿Novio yo? No, yo. No te hagas. Es Rolando, el maestro de música. Él y su amigo me lo acaban de decir. Entonces, ¿qué? Insistes en que eres inocente, ¿no? Es que así es. Maldita sea. Este malentendido se tiene que aclarar pronto. Lo único que me sostiene ahorita es el amor de Mónica, mi novia. Inténtalo otra vez. Sí, hombre, trata. Tú trata. Vas a ver, ahora sí voy a poder. A ver, órale. Me voy a concentrar. Qué mala suerte que llegara el tipe fuese con Isabel. Es con ella con quien realmente me interesa hacer amistad, no con la pelada esta.
Ay, pues ya ni modo. Además, me estoy divirtiendo con Elena. Es naca, pero simpática. Eso sí. Además, parece que el idiota de Isabel le tiene mucha confianza. Pura canal va a ser la campeona. Por algo se empieza, no te preocupes. Es tu turno, sí, la. Ahorita vas a ver. Oye, es Margarita. ¿Y tú, aparte de bailar, qué haces, eh? Porque yo, por ejemplo, trabajo en Loca. ¿Ay, de Loca? No, mensa, en Locatel. ¡Sí! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Le falló! Híjole. No, yo no trabajo. No, pues eso ya lo sé. ¿Para qué, no? Si no tienes necesidad. Pero pues de repente a lo mejor vas ahí a la oficina de tu papá, ¿no? Para ver, para aprender del negocio y eso. Porque pues, ¿quién quita, no? A lo mejor tú eres la mera mera del changarro algún día. No, yo no sé nada de negocios. Federico es el que se va a encargar de todo cuando nos casemos. ¿Cómo? ¿Cómo que Federico no trabaja con la competencia? Sí, pero no es el dueño. Cuando se case conmigo, mi papá le va a dar el 50% de las acciones de su compañía. Y pues ya no va a trabajar con don Guillermo. Bueno, eso creo, ¿eh? La verdad no tengo ni idea. Yo sí la tengo. ¿Cómo dices? No, nada, que ya le estoy agarrando la idea a esto del boliche, ¿verdad? Sí, vas a ver, ahorita. Ahorita después ella vas a ver cómo. No, hombre, ve qué tiro. ¡Eso, muy bien! Ay, eso no, fue un buen tiro. Es la primera vez que vengo. Bueno, pero venimos más seguido y aprendes. Y eso es todo. ¿Para qué querías que te contara mi vida? ¿Qué me vas a hacer? ¿De veras quieres saberlo? Oye, esto se refiere a ti. Ahí te dejo a Oscar. No lo maté para que tú lo hagas a tu gusto. Ya sabes lo que voy a hacer contigo. No. Pero todavía no sé cómo va a ser. Mi amigo Ptolomeo me lo dejó a mi gusto. Ah, y tengo que advertirte que tengo gustos muy extravagantes. Estás bromeando, ¿verdad? Ptolomeo y tú quieren jugarme una mala pasada por lo que les hice en la infancia. No, Ptolomeo. Y no menciones a Ptolomeo. Está muerto. Y tú vas a estarlo muy pronto. ¿Ya ves? El niño rico que lo tenía todo. No es más que una inmunda basura que ya no tiene dinero. Que tiene líos con la ley. Y que yo, Federico Cantú, condeno a muerte.